José Luis. Hola, Carboni, ¿qué tal? Qué sorpresa tu llamada. Sí, pues nada, que estaba aquí viendo partidos históricos contra el Barça y estás en todos, ¿eh? ¿Con qué partido te quedas? ¿Con la semifinal de Champions o con la remontada en Liga que quedáis 3-4? Bueno, a lo mejor lo de Champions fue más bonita, ¿no? Porque era una semifinal, cuarto de final, semifinal, nos jugábamos mucho y era un partido con mucha gente en tu casa y sabes que la expectativa es mucha, ¿no? Entonces era un partido difícil, pero al mismo tiempo muy bonito porque había mucha gana, había mucha gente, mucha ilusión y es verdad que también en este momento estábamos bastante bien, sí, la verdad es esto. Entonces me quedo con aquel porque fue un gran partido, sin duda. ¿Tú cómo estás? Muy bien, ¿cómo ha ido la semana? ¿Habéis entrenado bien? Sí, este año estamos yendo perfectos y también con la afición, que este año está increíble y con el apoyo vamos a intentar ganarles. Sí, a ti también te he visto bien, de verdad. Reconozco que está mejorando mucho, ya defiende mejor, mucho mejor, ya. Sí, sí, que más importante. No te olvidar que para un defensa final, claro, lo más importante para nosotros es no encajar gol. Luego, como tú tienes habilidad para ir adelante, pero lo más importante es que tu contrario no supere la metà campo, no entre nunca en área. Esto es lo más importante, no te olvidar esto, no te olvidar nunca. Pero de verdad, enhorabuena porque hay entusiasmo este año, el equipo está muy bien. Sí, estamos muy bien y otra vez Mestalla está increíble. ¿Y con la verdad Marcelino qué tal? ¿Cómo estás? Marcelino muy bien, es un pedazo de entrenador y con mucha experiencia y la verdad que eso se nota. Y vamos todos a una, somos una piña y se está viendo al final. Ser un equipo dentro del campo se nota y este año lo estamos siendo. Bueno, da fuori se nota que anche tácticamente estás muy bien, estás metido en el campo y a veces a lo mejor has venido dos veces este año, con mucho entusiasmo al Mestalla, habéis metido en dos partidos que he visto 7 goles. Oddio, te digo la verdad, ya habíamos comentado, a lo mejor aún está encajando demasiado gol para estar arriba. Sí, tenéis que pensarlo bien, estáis demasiado encajando demasiado gol. Tú me raccomando, cuando habla con tu compañero de reparto, lo más importante. Yo se lo diré a mis defensas y a todo el equipo que tenemos que encajar aún menos goles. Sí, claro, claro. Para vosotros de la defensa el partido acaba 0-0, luego si de metà campo arriba meten gol, este es otro tema, pero para ti el partido siempre 0-0. Pues nada, Amadeo, te esperamos, ¿no? Te esperamos en Mestalla, ¿no? Nos vemos ahí, en Mestalla. Perfecto. Amunt, ¿eh? Un abrazo, Amunt. Amunt, Valencia. Amunt.